Hola María, me llamo Ramón. Diles a todos cómo te llaman. María. ¿Y cuántos años tienes? Cuatro. Y estás en segundo de kinder, ¿verdad? Sí. Ok. Mira María, el día de hoy vamos a hacer un experimento. Es un trabajo muy divertido que te va a gustar mucho, ¿ok? La primera parte te voy a poner una, dos, tres, cuatro barras de plastilina, ¿verdad? Como puedes ver, son cuatro colores diferentes, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, primera pregunta. ¿Estas cuatro barritas son iguales, sí o no? ¿No? ¿Por qué no? Porque no están del mismo color. Porque no son del mismo color. Ok. Bueno, María, agarra de ahí dos barras, las que tú quieras. Agarra nada más dos. ¿Ok? La gris y la azul, y yo la roja y la verde. Ok. Ahora quiero que hagas una bolita con cada una, pero que estén separadas, ¿ok? Así como yo, mira. Que queden así bonitas. Así bolitas, ok. A ver, hazlo. Ajá. Está dura. Sí, está muy dura, ¿verdad? Mira. Así de bonita. Como la verdad. Ándale. Eso. Muy bien, eso, María, sí. Ok, son las tuyas, son las mías. Tengo que separar. Ahora, 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 con esto, ¿ok? Ok. Eso. Que quede muy redonda, ¿ok? Perfecto. Ok, ahora, la siguiente pregunta, María. ¿Estas dos bolitas de plastilina son iguales o no? ¿No? ¿Por qué no? Porque son de otro color. ¿Por qué qué? Porque son de otro color. Ahora, María, ¿cuál de las dos bolitas de plastilina pesa más? ¿Cuál está más pesada? La gris. Ok, ahora, ¿estas dos, María, son iguales? ¿No? ¿Por qué no? De otro color. Ahora, de estas dos, ¿cuál pesa más? La roja. Desde aquí, la más pesada es la roja y la gris, ¿verdad? Ok. Lo hiciste muy bien. Ahora, a uno. Ahora quiero que de estas dos elijas una. De estas dos. ¿Cuál quieres? Esa. Ok, yo voy a elegir esta. Fíjate, vas a hacer lo que yo voy a hacer. Vas a hacer esto, mira. Hazla así. Vas a hacerla así. Aplastarla con la mano. Que quede como una galleta. ¿Ok? Ok. Ok. Ahora, fíjate. De estas dos, vamos aquí. Dos galletas, ¿verdad? ¿Cuál de estas dos es más grande? ¿Esa? ¿Por qué? Porque está así. ¿Está así? Ah, está un poco más aplastada. Ah, ok. ¿Y cuál de estas dos pesa más? ¿La roja también? Ok. Ok, muy bien. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Claudia Monserrat Arnés de Elizondo y estamos a punto de hacerle este experimento de psicología educativa aquí a mi primo y pues preséntate. Hola, yo soy Oscar, tengo 8 años y estoy en tercero de primaria. Muy bien. Mira, Oscar, aquí te puse estas cuatro barras de plastilina y te pregunto, ¿estas barras de plastilina son iguales? ¿De qué? ¿De color, tamaño? ¿Son iguales? O sea, ¿qué ves de parecidas en las barras de plastilina? Que
Ok. ¿Tienen la misma cantidad cada una? No. ¿No? Bueno, ahora te voy a pedir que las hagas bolitas. Estas dos vas a hacer bolitas y yo voy a hacer bolitas, ¿ok? Haz dos bolitas. Así. Cada una, no juntas, cada una separada. ¿Ya? Y no tiene que estar perfecto. ¿No? Bueno, ahora vamos a aplastarlas. Aplasta una y la otra no. Listo. Ahora, dime, ¿este y este tienen la misma cantidad de plastilina? ¿No? ¿Y este y este? ¿No? Muy bien, ya. No le preguntas por qué. Hola, buenas tardes. Yo soy Claudia Monserrat Almín Silizondo y vamos a hacerle unas pruebas del proyecto Educative Psychology a mi hermano Guillermo, que está en el rango de 12-15 años. Por favor, preséntate. Hola, me llamo Guillermo, tengo 13 años y estoy en segundo de secundaria. Muy bien, y les vamos a hacer las siguientes pruebas. Ok, primero te voy a poner estas cuatro barras de plastilina. A ver, ¿estas barras de plastilina son iguales? No. ¿Por qué? Porque pues, una es más grande que otra. Son más... ¿No son iguales? Pues son iguales. No son iguales. Ok. Vas a agarrar dos barras de plastilina y vas a hacer una bolita con cada una. Así como yo. Una bolita. Okay. ¿Estas dos bolas de plastilina son iguales? ¿Estas dos? Sí. No, son diferentes. Pero en cuanto a tamaño, ¿son iguales? Sí, puede decir que sí. Ok, ¿y cuál pesa más? La pero son iguales, ¿no? Bueno, son iguales de tamaño, pero el peso no. Ok, y ahora, ¿son iguales estas dos bolitas? Yo digo que sí. Ok, ¿y tú crees que pesan igual? Yo digo que la roja pesa más. ¿Por qué? A ver, ¿pero dices que son iguales? No, la azul pesa más. ¿Pero si son lo mismo? ¿Pesan lo mismo o diferente? Pesan diferente. Esta pesa más que esta, pero son diferentes tamaños. Son iguales de tamaño, pero esta pesa más que esta. Ya. Ahora vas a agarrar una bola y la vas a aplastar. Así. Ok. ¿Cuál de estas dos es más grande? De estas dos bolitas. Esta. ¿Por? Porque se ve más grande. Ok. ¿Y cuál crees que pese más? Los dos pesan igual. ¿Por qué? Porque son la misma plastilina. Y son plastilina y pesan igual. Ok. Sigue la parte número 2, ¿verdad? Mira, voy a ponerte dos vasos con
Quiero que los observes muy bien. Ok. Míralos muy bien. Listo. Ok. ¿Cuál de esos dos vasos, María, tiene más agua? ¿Cuál tiene más? ¿Ese? Ok. Ok, bien. Aquí tengo otro vaso. Ok. Voy a poner esta agua. Ok. Tenemos esos dos vasos. ¿Cuál tiene más agua? Ese tiene más agua. ¿Por qué? Porque. ¿El otro? Ok. Ahora voy a poner esta agua en este otro recipiente. Ahora fíjate muy bien en los dos. Dime, ¿cuál tiene más agua? ¿Ese? ¿Por qué? El otro. O sea que el que tenga el agua más bajito tiene menos agua. Ok. Ok, muy bien. Oscar, ahora te puse estos dos vasos que son exactamente iguales. ¿Y tú crees que tienen la misma cantidad de agua estos? Sí. ¿Sí? ¿Por qué tienen la misma cantidad de agua? ¿Por qué tienen la misma cantidad de agua? Porque se ven así. Se ven así. ¿Crees que estos dos vasos tienen la misma cantidad de agua? ¿Sí? ¿Por qué? Porque le pusiste el agua que estaba adentro de ahí. Muy bien. Que estaba dentro de aquí le pusiste. Muy bien. ¿Aquí? Bien. Ahora, ¿tienen la misma cantidad de agua estos dos? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era igual a estos y los pusiste uno con ese y otro con el otro. Bueno, ahora Memo, te pongo estos dos vasos y te pregunto, ¿cuál de estos vasos tiene más agua? Son la misma cantidad de agua. ¿Por qué? Sí, sí. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Sí. ¿Cuál de estos dos vasos tiene más agua? Tiene la misma cantidad. ¿Por qué tiene la misma cantidad? Porque la misma agua. Muy bien. Ahora. ¿Cuál de estos dos recipientes o vasos tiene más agua? No son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque es la misma agua. Muy bien. Ok, María, la parte que sigue, te voy a poner esto aquí, 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 por acá. Ok, María, quiero que veas estas figuras y las juntes, las figuras que son parecidas o iguales. Estas no se parecen a estas. Porque son de el rojo. Son de otro color. Oh, muy bien. Ya. Bueno, Oscar, ahora te puse estas diferentes figuras de diferentes colores. Ahora te voy a pedir que las dividas o las clasifiques como tú quieras. O sea, divide estas figuras. Como tú quieras. Muy bien.
¿Por qué las dividiste así? Muy bien, ahora tenemos estas figuras y Memito, te voy a pedir que las dividas como tú quieras. Ok. ¿Por qué las dividiste así? Porque son el mismo. Listo, María. Voy a poner estos aquí. ¿Qué son? Popotes. Popotes, ¿verdad? Y como puedes ver, hay unos más grandes que otros, ¿verdad? Quiero que los ordenes del más grande al más chiquito. ¿Ok? ¿Listo? Sí. Ok, perfecto. Ahora nada más dime, ¿por qué lo hiciste así? Porque estos son grandes, estos son medianos, y estos son un poco medianos, y este es un poco chiquito, este un poco chiquito y este chiquito. Ok, muy bien. ¿Yo puedo jugar? Bueno, Oscar, ahora te puse estos popotes y te voy a pedir que los acomodes de mayor a menor. Esos popotes, como tú quieras. ¿Cómo es el de acá? Como tú quieras. Muy bien. ¿Y por qué los acomodaste así? Pues porque subo así. Va de grande a chiquito. Muy bien. Muy bien, ahora te voy a poner estos popotes aquí y te voy a pedir que los ordenes. Por favor, ordena. De mayor a menor. ¿Por qué los ordenaste así? Que son de mayor a menor. O sea, ¿pero por qué? Porque vi que uno era mayor que otro y tienen diferentes tamaños. Es aquí una fila y dos filas.
¿Cuál de las dos filas tiene más tarjetas? Las dos. ¿Por qué las dos? Porque esta es una. Una, dos. Una, dos. Una, dos. Una, dos y una, dos. Ok. Ahora, si yo pongo esto así. ¿Cuál de las dos filas tiene más tarjetas? Las dos. Las dos. Ok, muy bien. Muy bien. Oscar, ahora te puse estas cartas, estas dos hileras de cartas. Y te pregunto, ¿las dos hileras tienen la misma cantidad de cartas? ¿Este y este? ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿Cuántos son? 5 y 5. Bueno, ahora. Las hileras tienen, ahora, ¿las dos hileras tienen la misma cantidad de cartas? ¿Sí? ¿Por qué? Solo las hiciste más grandes. Y solo... Muy bien. ¿Qué quieres echar? Ya. A mí yo te acomodé estas dos filas de cartas. Y te pregunto, ¿en cuál de las dos filas me iba a comprar más cartas? De estas dos filas. ¿Cuál hay más? Tengo las dos. Porque las mismas cartas. Muy bien. Perfecto. Ahora... ¿En cuál hay más? En igual. ¿Cuál hay más? ¿Por qué no?